Hola chavales, aquí estamos nuevamente con un vídeo para el canal del Call of Duty. Como estáis viendo, en esta partida vais a ver una nuclear, la primera nuclear del canal de Legend Killers, TDK, por fin, a falta de 2 días para que salga el nuevo Call of Duty Ghost, que sale este martes. Esto lo estoy grabando hoy sábado, que es cuando nos hemos hecho esta partida. La estoy cogiendo del modo sin, ya que no pensamos que nos fuera a salir esta partida. Ya veréis al final las rayas que nos hemos sacado, las bajas que hemos hecho, tanto Juan JS, que es quien se hace esta nuclear. Yo me quedé a 24, me mata una ligera, buscador de blancos. Diréis, pero él también lleva una ligera. Correcto, pero vais a ver que no campea nada. Está por la zona, se saca bastantes enjambres en la misma partida. Una partida bastante movidita en la cual casi lo mata unas 2 veces. Lógicamente os he puesto donde inicia la raya, ya que iban raya, lo mataban, iban raya, lo mataban. Aquí ya vemos cómo vamos a tomar B nuevamente. Ahí tiene el VSAT. Yo, me parece que ya lleva racha de 10, si no la lleva ya está a punto de sacársela. Aquí ahora va, llega en una zona que en la que ha tenido bastante suerte. Ahí vemos la racha de 10, despiadado. Aquí vamos con la Hammer silenciada. Aquí vemos como casi ahí lo mata. Lo bueno que tiene estas ligeras que pegas a disparar y tiene balas de sobra. Ahí lo vemos nuevamente, otro enjambre. En esta partida yo también me saco unos 4 VSAT, me parece, y 4 furtivos o 5 furtivos, ya no me acuerdo. Ahí lleva racha de 15, señores, chavales, racha de 15. Es el momento en el que dice, va, racha de 15 me lo saco en cada partida. Pero bueno, ahí seguimos matando él por un lado, yo por otro. Éramos los únicos que encadenábamos buenas rachas. Los compañeros que iban con nosotros no tenían la suerte. Había un chavalín, que ahora os diré quién es, estaba flipando. Ahí vemos la racha de 20 y cómo se va a meter con sus dos en su respawn, que esto es lo que, a falta de 10, te metes en su respawn y te matan de media bala. Ahí casi lo mata el de la ligera que me había matado a mí anteriormente. Ahí sigue en su respawn, mata a otro, mata al del fondo. Nuevamente VSA sigue con un enjambre, racha de 25, un brutal. En este momento es cuando me dice, llevo 25, y yo, cúbrete por tu madre, cúbrete y no salgas a lo loco. Y él dice, no, que estoy aquí en su respawn. Pues ahí vemos, ese YS21 era quien estaba jugando con nosotros. Lógicamente yo luego salí a grabar esta partida porque creo que era lógico y de merecer para el canal, ya que va a ser la primera nuclear para el canal. Vemos cómo mata a este, ya tiene unas 28 bajas si no me equivoco. Y lo gracioso es que la última baja, creo que la nuclear se lo da un enjambre que peta un coche y le dan la baja como si fuese de él, porque vemos cómo está el enjambre haciendo un destrozo inmenso. Vemos cómo el enjambre mata y ahí tiene la nuclear, y esa nuclear se la ha tenido que dar un enjambre que ha destruido un coche, un imparable. Se saca 2 imparables si no me equivoco. Ahí sigue el enjambre destruyendo. Ahí vemos el segundo imparable. Ese enjambre que tiene puesto ahí, creo que era el quinto. Creo que era el quinto que lo consigue tirar. Y aquí, no sé, el típico baile ancestral que suelen hacer todos cuando sacan nucleares, pues él también lo quiso hacer. Ahí vemos mi Qualfi con el relámpago. Y a falta de 5 segundos, ahí vemos como él lleva un 70-14. Un 57-4 llevo yo. Y ahí finaliza la partida. Él termina con un 71-14. Yo, Willy Snake, con un 57-4. Una gran partida. Creo que una de las mejores partidas del canal. Espero que os haya gustado, chavales. Like, favoritos. Y nos vemos en el Call of Duty.